cuándo no voy a articularme mi rebuzno propio? Hiervo, cocino, aderezo, sirvo y a la postre cuaja. Pero no cuaja mi propia salsa. Tiempo ha que machaco y le doy de alma a esta mollera dura por saborear de veras mi sandía. Muchísimas gracias a todos. Han de serlo toda la vida. Yo puedo estar viejo, morirme mañana, pasado mañana, pero con ustedes me están dando vida y van a mantener el empuje, la fuerza y el coraje, ¿no? Leyendo como han leído, con todo corazón, con toda convicción, unos poemas que han sido escritos humildemente y que ya ha pasado tanto tiempo que algunos los tendrán ya olvidados como su propio autor. He podido revivir y reconocer y reencontrarme personal y espiritual cuando ustedes han leído mi poema, sobre todo el poema Patria Amor, que tiene de todo, por supuesto, de toda la peruanidad. Hay mucha picardía también, ¿no? Hay mucho erotismo. El eros es la vida, el tánatos es la muerte. Yo estoy y estaré siempre por la vida, y la vida con poesía es la vida completa. Hay que amar a los poetas. Los poetas vienen porque la naturaleza los cree. El dicho, el poeta nace y el torero se hace, es la pura verdad. Siempre tenemos una chispa especial que nos impulsa a decirnos, a expresarnos en figuras, en lenguaje, ¿no? Para enriquecerlo, porque la palabra es la bandera y es la esperanza de inmortalidad de los hombres y de todo lo que vive en esta tierra, porque todos somos uno, hombres y animales, porque nosotros también somos animales, queremos ser educados, queremos ser verdaderamente lo que debemos ser. La lucha es inmortal, tenemos que seguir adelante. Todo es, ¿no?, dificultad, pero cuando se vence, se siente la satisfacción, y esa satisfacción hay que transmitirla, reconocerla, y eso sería el abrazo del mundo a sus productores, a sus hermanos, a sus cantores, a los que ponen siempre la esperanza, como los griegos que pusieron a la bella y ciega esperanza. Ella es una bendición que siempre nos impulsa y nos hace hacer cosas, desde Leonardo da Vinci hasta un ex quipeón de Hacienda que se llama Leoncio Bulmaro Bueno Barranco. Muchas gracias por todo. Yo quedo muy impresionado. He recuperado mi juventud. Me siento un muchacho como todos ustedes.